Good evening, everybody. Good evening. ¿Cómo están, chicos? Good Bienvenidos. evening, teacher. ¿Cómo les fue el día de ahora? A ver, Very nice. qué tal su inicio de semana? It's Monday. Ni la gallina pone, dice. Ganas de levantarse. Solo por el suspiro me lo dijo todo, con el suspiro. Ni modo, Richard, hay que levantarse a trabajar. Ay, encima que anoche llovió, que hay una buena tormenta aquí, que amaneció tan rico el clima. Ay, más que Casi de madrugada. heladito. Sí. Fíjate que aquí llovió, pero unas dos gotitas para espantar más la calor. Digo, ay, no, sí, decepción. Yo tenía broma porque creo el sábado estaba de relajo, solo se veía que relampagueaba y no llovió. Y ayer lo mismo, y no se ve así muchas señas de lluvia, pero al final llovió duro. Verdad, ay, no. Sí. Sí. Hello. Hello, Italina. Y te mando un mensaje que está con Sí, fiebre. Icta, que se mejore, Icta. Bienvenida, Icta. Me alegro que esté aquí. Aunque se haya escuchado, pero por así nos alegra la vida hoy. Ah. Usted es el alma de la fiesta también. Sin usted no hay fiesta. Y los demás también, todos la conformamos y se siente así como el bajo. Como que hay no mucho, ¿verdad? No complete. Solo risa le da. Ya la vamos a alegrar para que se mejore más rápido. Oiga. Ya nos va a ir chistar por ahí. Ay, no. Pues sí, Rachel. Ay, no. Sí da cosa, ¿verdad? Que a veces uno esperando la lluvia y nada, nada. Nada, cuando uno no quiere que llueva, llueve. Sí, así es. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Katherine, Giovanni, Amanda, Edwin y Wendy, Rachel, bienvenidos sean todos, Citalina también, bienvenida. Daniel, hoy entró temprano. Daniel, hoy va a batir récord, Daniel. Hoy Ahora entró temprano. va a llover hasta con tortugas y todo. Oí, Daniel. Ya ¿Qué te pasó? dije. ¿Y ahora qué Hoy pasó? dice Rachel que porque entraste temprano van a llover tortugas. Oh, no. Oh, Peligroso. no. Es muy peligroso. Es peligroso. Y todos los que miren, oso. Ay, no. En lo que estamos esperando que los demás chicos entren para pasar la lista, vamos a toc, 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 toc. Ahorita somos una Solo chatting viernes, ay, teacher. box. Sí, remember, today is the last day, guys. ¿Cómo estuvo su fin de No. semana? Dígame. Este es el last, The no. last class. Ay, no. Ya no me van a No. ver. No, no, no. Ya no me van a No, ver. no, no, no. Nobody knows, dice. Nadie sabe, nadie supo decir. Ya Qué no. triste. Ya no. No, no more cataplum, no more miau, miau. Y true, It's no, no cataplum, no more miau, miau. No, maybe you find another cataplum, no more miau, miau. This is already finally. Pero verdad que bien me entendés al lenguaje, ¿verdad? Feliz. Yeah. El inglés Ay, no, pero sí. no, pero ese sí lo entendés, ¿verdad? Ese no le aire la garra, ese. Ajá. No, just kidding, guys. Ya saben que es bromita, es solo para alegrar la noche, ¿verdad? Como saben, siempre hay que tomar actitud positiva, ¿verdad? Para todas las cosas. Ay, que ahora es el último día, tío. Sí, today is the last day. Seguro que no. No, yo no. Ya les hago falta, ¿verdad? Ajá, la noche, dice. No, la dicha ya no habla. Estaba haciendo bulla. Ay, no, tal vez, maybe you don't know, right? Maybe more later, right? We can find them. Podemos encontrarlos después. Oh, we can find us. Sí.
Nadie sabe eso. Because the last class I ¿cómo diría propongo en inglés? I suggest or I propose. I propose this thing ¿cómo se llama? Los que no tengan la cámara encendida. The ones that hasn't on the camera. The ones that hasn't the what? On the ones los the ones that haven't or hasn't, right? No tengan the camera on in mode on, en modo encendido, ¿verdad? Move on. Okay. What happened? Sing. Sing, sing a song. Okay, perfect. In English, right? Yeah, in English. Okay. Prepare the. O sea, de. Ah, se me olvida cómo se dice la letra. Ah, do you want to make like a karaoke, right? No. Or the ones that have to prepare it, right? I don't know. Capela, but... Capela, sí, no queremos escuchar las voces de nuestro grupo. Excelentísimo grupo, ¿verdad? Ya vamos a ver, miren, aquí tenemos varios, tenemos, la mayoría no está conectada con la cámara, y vos sos uno, vos vas a cantar primero. Ah, caray, ahorita. Ahorita, caray. Él casi nunca la conectó. Sí, nunca, castíguelo. Como dos veces lo pude ver de ahí. Solo la voz. Vaya, al fin nos complació a mí. A verlo bien peinadito. Hacer así. La peinada de gato, ¿cómo le dicen? ¿Cómo lo la pie de vaca? No, qué valor. Dios, qué valor. Qué valor, que voy a traer los relámpagos, Daniel. Instala con la regla. Hoy sí, prepárense. ¡Ah! ¿Qué dicen? Corran todos, todo terminó. Run away, dice. Corran, we have run away. No, just kidding. Bueno, mire, chicos, este día pues tenemos lo que es práctica y aparte de eso también tenemos lo que es la encuesta de satisfacción, ¿verdad? La vamos a realizar a las 8:20 exactamente, pues vamos a empezar quizás como las 8:15, después de pasar la lista, para estar exactamente la hora que se debe de pasar la encuesta, ¿verdad? Me imagino que todos les mandaron ya la información, los datos de la encuesta que se van a pasar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar la encuesta, luego de finalizada la encuesta, pues usted me va a mandar captura, ¿verdad? Donde dice gracias. Y me va a enviar la captura con su nombre completo. Nombre completo. Please, no me vayan a mandar solo un nombre, porque no. Nombre completo, please. Danielito Abrego Brizuela, por favor. Si la vamos a poner. Qué todo vale. Completo, ¿verdad? De la Virgen y de su mami. Si la vamos a poner. Bien completito. Y también, chicos, nada más pues pedirle que conecten la cámara. It's the last day, guys. Come on. No, no, teacher, no. It's the last day. You have preparado pizza, no. Pizza y soda. Pizza y soda. No, no, no pensamos. Habíamos preparado el fin de semana. Eso sí me interesa. Sí. Me vamos a pedir caray, eso sí me... pedidos ya, dice. Ya vamos a ver a los pedidos ya. Como el relámpago nunca llegó. Sí, el relámpago. ¿Para qué? Entonces nunca lo invitó al pan dulce, no, demasiado. Y nosotros queriendo el pan dulce. No fue mi culpa. ¿Saben que de esa última vez ya no me dio nada? Ay, no, pero si quizás se enojó porque estuvimos haciendo comentarios. Ya no me dio nada y me quedé así como que, okay. Y vos, cric, cric, cric. Yo soy yo de nuevo. cuando pasé en This Moment fue God is me again. No, Dios está contra mí de nuevo. solo viste la luz unos días, dice. ¿Cómo que? No. Así es la vida, Daniel. Hay más peces en el mar, triste y sad, pero después vienen las recompensas, ¿ok? Maybe it's not for you guys, ¿ok? So, what time is it? It's 10 o'clock. No, 10 o'clock, come on.
It's 10 minutes past 8. Ya estoy más de acá para acá. Vaya, chicos, estamos just 11. So that means you are 10. So somebody else is missing, right? Alguien más falta, si faltan varios. I don't know what happened oh, with no. them. Sí, miren, la última clase, todos faltan. Come on. ¿O será que se les olvidó que el lunes teníamos que conectarnos? No, porque todavía existe el grupo. Ah, pero es que como supuestamente el viernes pasado íbamos a terminar, pero les dije, ¿verdad? Que el lunes se corrió para el lunes porque sábado no se da el clase. Porque la teacher se le fue el internet. Porque se me fue en la luz. La energy ese día. Tenía datos, sí. Pero no me iba a alcanzar la carga de la computer. No. Por eso que decidimos cancelarla, porque vino la luz exactamente a las 9:43 minutos. Yo, bueno. Pues ahora hubiéramos empezado. No, pero ¿a qué hora me va a costar? O sea, anoche terminando la clase. ¿A qué bien mandado? Porque es que él no duerme toda la noche, pasa ahí chateando o haciendo su trabajo, pero qué bueno que lo hace. Ahí iba de cabecear todo, a ver. ¿Qué es eso, Daniel? What's that? I don't know what's that. Con lo que controlaré el mundo algún día. Maybe, right? Maybe, you don't know. Así como va el mundo, así creo que así. Solo te vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer mañana, cerebro? Ah, tal cosa. Tratar de conquistar el mundo. Es que, ok, chicos, hoy sí vamos a empezar porque ya son 12 minutos pasadas las 8. Ese día, como les digo, tenemos práctica y hay que empezar. Ok, demos unos minutitos y voy a abrir la asistencia, chicos. Practice. Ok, today is Monday 12, right? 2023. Yeah. Okay, let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda de la Paz, por ahí está. Ahí mando un mensaje, presto. Okay, thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Okay, Candy Marcela Cisneros de Escobar. Candy. Okay, Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. No, okay. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Por ahí estaba Giovanni. Ictalina Castro, también ahí estaba mi Ictalina, pobrecita Ictalina, está muy enfermita. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you. Katherine Giselle Vázquez Zelaya. Present. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Por ahí. Marcela Beatriz Beltrán el Artero. Marce. Ok. Marvin Alexander Pérez Murcia. Marvin. Ok, Oscar Alexander Serrano Alvarado. Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Roland Cruz Cañas. Wendy Margarita Batres Quinteros. Presente. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Yancy. Yolanda Gabriela Fan Hernández. Present, teacher. Thank you, Gaby. Ahí siempre presente por la patria, dice Gaby. Yes, I'm here. Sí, siempre, ahí estamos. Qué bueno, velero, por todos los que están presentes, los otros que se les olvidó la meeting. I don't know what happened, but just 13, okay? We are 13. Quiere decir que se unieron más. ¿A quién no mencioné, chicos? ¿A quién no mencioné? A Oscar, sí, Oscar, vamos a ver, where is Oscar? Sí, Oscar. Hi, teacher, sorry. Okay, Oscar, thank you so much. ¿A quién no más he mencionado? Y se acaba de conectar, please, estamos pasando la lista. ¿Quién era? Era Karen, perdón. Karen, no, pero sí, Karen ya está.
¿Qué más? Let me check. No, we are complete. Okay, so we are going to wait. The others can connect more later, right? Present teacher, thank you so much, girls. Vamos. Okay, vamos a empezar. La clase pasada estuvimos hablando de que no hable nada. Ahorita son 15 minutos, 16 minutos. Pasada las 8 significa que tenemos que empezar ya lo de la encuesta. Marce, hello Marce, just getting in, right? I'm going to write your assistant. Okay, Marce, where are you? Marce. Okay, Marce, here you are. Vamos a ver quién más. Somebody else? Nobody else? Ay, lo que pasa es que si empiezo con la lista, con lo de la encuesta, cuando vengan a entrar los demás, no van a saber ni qué estamos haciendo. Bueno, pero ya todos son familiarizados con eso, ¿verdad? It's not the first time. Bueno, chido, entonces vamos a empezar. Por aquí les voy a mandar el link. Déjenme abrir el correo, chicos. Vamos a ver, ¿dónde estás? What is it? Ah, okay, perfect. Ya se los paso, niños. Vaya, se los voy a pasar acá en el grupo de WhatsApp y también se los voy a pasar, chicos, en el chat de la meeting para los que pues están más, tienen más accesibilidad en el chat de la meeting, ¿verdad? O en el chat del WhatsApp. Ok, ahí está. Entremos, chicos, please. Vamos a realizar la encuesta ya, porque ya van a ser prácticamente las 8 y 20. Y ya estamos, we're on time. Recuerde que siempre me va a mandar captura con su nombre completo. Please, dice, ingrese el número completo, la orden de inicio. Ya les mando el número completo. Se los voy a mandar siempre al WhatsApp del WhatsApp del grupo y al chat de la misma, ok. Solo denme un chancecito que necesito abrir eso. Orden de inicio. Where is cha. ¿No lo hay usted? No lo hay. Where is that? Orden de inicio. Vamos a ver dónde está. No tiene que estar por aquí. No sé. Permítanme, niños. Ya se los envío. Acá. Ahorita. Esa es la orden de inicio, niños. Todo completito, ¿verdad? Please. Y vamos a mandarlo también aquí al chat de la meeting para que puedan tenerlo siempre los dos. Esa es la orden de inicio. ¿Ok? ¿Qué más, Wells? ¿Qué más les piden? Vamos a ver. Nombre completo, correo electrónico. Eso es para usted. Número de celular. Femenino, masculino, departamento de residencia, municipio de residencia, empresa donde usted trabaja, ¿verdad? Nombre del proveedor con el que se capacitó. Nombre del proveedor con el que se capacitó, va a ser su tiempo. Teacher, consulta. Dígame. Cuando dice la empresa donde trabaja, tenemos que ponerle, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en Global Alimentos. Sí, eso pero ese es el nombre como de comercial. También se llama Disali SADCB o distribuidora de alimentos básicos. Entonces, ponele los dos.
Para más especificación. Ahorita les voy a mandar lo del nombre del proveedor, que sería Inglés Corporativo, Regal International, SADCB. Si no, creo que ahí está la opción. Vamos a ver, chicos. Ese es el nombre del proveedor que ustedes van a ubicar, ¿ok? Nombre del curso. Aquí, ahorita. Sería, permítanme. Inglés participante módulo 2, con Exacto. Todo y comillas. Todo igual. Si quieren, pueden copiar y pegar para más exactitud. Para que no tengan ningún problema al momento de buscar los datos. Excelente. Ajá. Excelente. Ahorita se los envío también. Excelente. Para que lo puedan. ¿En qué fecha inició el curso? Fecha de inicio, el 15 de mayo. Sí, esa es. Fecha de finalización sería hoy 12. Vaya, la captura, niños, me la van a enviar al grupo en general, ¿ok? Please, me la voy a mandar al personal, mándenmela al general, please, con su nombre completo. ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Teacher, yo la hice temprano, pero no le, o sea, no le tomé captura. ¿La hizo temprano? Sí. Bueno, entonces tómele captura, alguien que póngalo reenviado. O sea, a Grisel me escribió y yo ahí le puse que ya la había hecho. Bueno, entonces reenvíe otra captura de un compañero y le pone su nombre completo, solo para que usted okay. tenga, que usted ya la realizó, ¿ok? Ah, vale, ok. Vaya, bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué más falta, chicos. Acá después dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso, cómo es considerar el tiempo completado para desarrollar el curso, usted va a decir insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente, etc. ¿Qué opina del contenido de la estructura del curso? Usted va a decidir qué es lo que va a poner ahí, ¿verdad? Y igual en el número 3. ¿En qué la se inició? Mucho me molestaba. ¿Hola? La teacher mucho me molestaba. Opiniones y comentarios. Ah, no, 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 te llevaba bien con la teacher, no te mentí. Nada, se van bien, acepten, no les caigo bien. No, les voy a hacer falta. Sí, ya tengo su número, así que ya. Bueno, ahorita les voy a poner la fecha de inicio y la fecha de finalización del curso. Para los que no lo han ubicado. Oiga. Eso, teacher, yo no pude ver la primera pregunta. Ingresa el número completo de la orden de inicios con guiones, pleca, será proporcionado por su proveedor. Vaya, en el chat de la meeting, Oscar, están la orden de inicio, está el nombre del proveedor. Ahorita les voy a ubicar la fecha de inicio y la fecha de finalización del curso. Y si necesitaba algún otro dato, yo se lo voy a mandar por el chat. Oye, también. Ahorita lo acabo de ver, chiche, gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más? Solamente eso creo que era, ¿verdad? Déjame ver. Vamos a ver. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Usted va a decir lo que usted, pues, considerar. Mencione que otros cursos son de su interés. Usted va a mencionar que otros cursos, pues, se desearía incluirse, ¿verdad? Puede ser de computación o alguna otra cosa más, alguna otra área, ¿verdad? Y los comentarios, ¿verdad? ¿Qué opinó acerca del curso y cualquier cosa, cualquier comentario que usted tenga acerca de ello, pues usted lo puede escribir ahí, ¿verdad? Aunque los que son como que así, que tienen que ir así, es los que tienen el asterisco, ¿verdad? Los otros, pues, son opcionales. Y usted puede contestarlo o no puede contestar. Pero es, it's up to you, ¿ok? Vale. Okay. Y de ahí le dan enviar, me mandan la captura con su nombre completo al grupo de WhatsApp del grupo, no al personal, ¿ok? Thank you so much, Daniel. Excellent, guys.
Catherine, thank you so much. Yolanda, excelente. Thank you so much. So much, so much. Who else? ¿Qué más, chicos? Somebody else? ¿Dónde dice nombre del curso, teacher? Ah, nombre del curso, ya se lo mando. Ahorita. Ahí, ¿cuál lo va a mandar? Se lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Lo voy a volver a... Ah, está bien. Uy, vaya, permítanme. Listo, teacher, ya lo mandé. Ok, thank you so much. Gracias. Gracias, gracias. Su nombre completito, please. Vamos a ver dónde está el grupo. Ahorita se lo mando que se me ha movido esta cosa. Ahorita, es inglés principiante módulo 2. Pero ahorita se lo pueden enviar porque solo lo copie y lo pegue. Bueno, lo voy a reenviar acá. Y lo voy a enviar al chat de la meeting también para que lo puedan tener más en las manos. Ahí está. Thank you so much. Gracias, Flor. Gracias, gracias. Ok, Yancy, ¿tienes alguna pregunta, Yancy? Buenas noches, teacher. Voy ingresando apenas. No sé, en lo de la encuesta, me imagino que todo lo ha dejado aquí en el WhatsApp para sí, poderlo así llenar. Sí, así es, Yancy. Luego que termine la encuesta, me le toma captura, por favor, y me la manda con su nombre completo al grupo de WhatsApp, pero el del grupo, en general, no al privado, hoy. ¿Ok? Bueno, gracias. Bueno. Somebody else? Vamos a ver, Yancy acaba de entrar, le vamos a poner su asistencia. Yancy, usted is here, right? Y la fecha que inició el curso fue el 15 de mayo. Es el 15 de mayo y la fecha de finalización es 12 de julio. ¿Ok? Ya se los voy a reenviar otra vez para que lo puedan ver. En el chat de la MIDI se lo voy a enviar. Y también se lo voy a enviar en el WhatsApp. ¿Ok? Ahí está. Mamá. Hola. Hola. Thank you so much, Edwin. Miren, Edwin, bien chistoso me capturó ahí. Con la mano así. Me da risa. Ok, guys. Vaya, vamos a esperar un rato más para que los demás puedan terminar lo de la encuesta y así poder empezar con la clase, ¿ok? Vamos a poner unos retos para que puedan ellos mandar la captura, ¿verdad? Vamos a ver qué más está escribiendo, qué más mandó. La blue check. Okay. ¿Puedo ocupar el WhatsApp para mandarles una página de postres de mi mejor amiga, que están bien ricos, para que la sigan? Sí, eso se gusta. No le vas a dar competencia. Vaya, a Daniel. Voy a mandar. Ok, perfect, thank you so much. Vaya, Karen, excelente, gracias Karen, excelente, gracias Kate. Vamos a ver qué más. Who else? Ok, just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ok, Marce, thank you so much, Marce. Just 9, ok, Tam, thank you so much, Amanda. Thank you. Who else? René, estamos haciendo la encuesta, René. If you need some information, please let me know. Ok, ¿quién más? Vamos a ver, ¿quién más? No le escucho, René. Escríbame en el chat, please. Voy a volver a reenviar el link para la encuesta, oiga. Ok, ahorita se lo mando.
Vamos a ver, chicos, chicos, chicos. Ok, thank you so much. ¿Quién mandó el siguiente? Vamos a ver. Ok, here you have, guys. Ahí está el link. Por favor, entremos. También lo voy a mandar al chat de la meeting una vez más para que lo puedan tener más a la mano. Ahí está. Ok, siempre mandemos la captura, mandemos con nombre completo, please, ¿verdad? Vamos a ver qué más lo envió, chicos. Jancy, ok, Jancy, thank you so much. Ana, Raquel, gracias, thank you so much. También tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. So we have 12, guys, 12. If you need some information about the things that you have to fill in the questionnaire, right, you can look for them in the chat of the meeting, right, or maybe in the WhatsApp group. I guess it is easier look for them in the meeting chat. Mm-hmm. Porque en el otro hay más capturas, si se hace un poquito más difícil. Ernesto, thank you so much. Wendy also, thank you so much. Vamos a ver. Vaya, ¿nadie más falta de mandar la encuesta, niños? Yo falto, ya vine. Ah, ok, Marvin, ajá, ya decía yo que no estaba. No había escuchado esa vocecita, dije yo. Vaya, los que casi vienen... la termino, yo casi. Vaya, ok, perfecto. Vaya, para mientras están haciendo lo de la encuesta, chicos, voy a poner lo de la asistencia de los que no estaban hace rato. Denise Scarlett ya entró. No. Vamos a ver. Roland, Ider, Rigoberto. Sí, ¿verdad? Por ahí lo vi. René Francisco. Also, thank you so much, Rigoberto. Marvin, also ya entró. Vamos a ver, ¿quién más? Luis Eduardo Reyes. No, ok. Present. Yes. Present, yes. Ok, Luis Eduardo, ya me mandó la encuesta, Luis Eduardo. Ahorita, teacher, en eso estamos. Para cualquier pregunta me la hace saber, oiga, para mandarle la información que necesite. ¿Quién más? Denise, ¿ya entró Denise? Ok, vamos a ver, ¿quién más la envió ya, chicos? Icta, thank you so much. Giovanni García, thank you so much. Rigoberto también, also. Gracias, gracias, chicos. Thank you. Candy Maricela Cisneros, ¿está ahí por ahí, Candy? No. No. Ok, perfecto. Bueno, no sé qué pasó con Candy. Ya no se volvió a conectar. I don't know what happened with her. Luis Eduardo Reyes, ok, Luis Eduardo, déjenme ver, así ya le puse su asistencia, solamente 1, 2 y 3 se faltan. Ojalá que se puedan conectar un poquito más tarde para que no pierdan su asistencia. Vaya, vale, chicos, ¿quién más falta? Bueno, vamos a dar otros minutos más para que puedan, pues, enviar la encuesta. Vamos a ver, where is René, ok, René. Ok, vaya, hablen, talk, díganme algo, something else, right? Tell me something. Aunque sea de lo que vimos la semana pasada. Give me a riddle. Give me a joke. Give me something in English, guys. Cric, 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 cric. Vimos lo del Ken. Mira, rapidito lo voy a reír con eso, ¿verdad? Rapidito. Vamos a
hacer falta escuchar esto. Cuando oigan los grillos alguna vez, así les he dicho, no los niños se van a acordar. Ay, no. Siempre con el café encima. Ay, no. Vaya, ok, vamos a ver, let me see. Yo creo que todos estamos completos, solo falta Marvin y Luis, pero yo, ¿verdad? I guess. Ok, thank you so much, Marvin. Y pues vamos a esperar a Luis. Ok, vamos a empezar, ¿verdad? ¿Se acuerda que la vez pasada estuvimos hablando del can, del would, del would like, ¿verdad? ¿Qué decíamos sí, la diferencia? Del cold, cold. Ajá. Dígame, Gaby. Ah, aquí en mi casa está tronando bien feo, así que sí me desconecté porque se fue la luz. Vaya, está bien. Hace rato estaba lloviendo aquí, ya se quitó una media, pss, como el que le hicieron así, miaditos de gato, como dicen. Ah. Aquí se está poniendo bien feo en Santa Ana. Ay, este es Santa Ana, Gaby, mire, Gaby. Hasta ahorita. Okay. Hasta ahorita, me doy cuenta. Ay, no, son bromas. Acepta, me acuérdense. Ay, vamos a llegar por ahí algún día, nos va a dar posada. Dele, bienvenido, Santa Ana. Vaya, bicho, vámonos. Y hacemos la reunión de después del curso. Vénganse. Pueden venir a ver la catedral. Oiga. Sí, se oye. Ay, no. Es que bien, aquí quiere llover, ya empieza a brincar. Bien dijo Rachel que iban a caer tortugas hoy. Oh, no. Y me desconecto por eso. Okay, camarones no, y todo. Y hasta fish. And those kind of things, right? I hope so. Ahí pues, están busas con el guacalito para después hacer una mariscada hoy. Y nos vamos a hacer una mariscada donde Gaby, oigan. Vaya, chicos. Entonces, decíamos, estábamos hablando del would like. The would like to, right? Remember that always would like va a llevar to al final. We would like to complete that tal cosa, would like to read, would like to run, would like to make, would like to do, etc., etc., okay? And also we were talking about modal verbs. And what are those modal verbs that we were discussing? It was could and can. Y decíamos que could es como que más formal. Es para cuando tú no conoces a alguna persona, ¿verdad? O is the first time that you know it, know her, or know him, right? Entonces tú le vas a decir, could you borrow me a pen? Could you eat something? Or would you or could you go out with me, ¿verdad? Cuando le piden una cita a alguien, si le gustaría, ¿verdad? O si podría, ahí con penita, ¿verdad? Entonces esa es la manera como nosotros vamos a utilizar el would, like, to y el could, ¿verdad? Más polite, una forma más educada. Y también decíamos que estaba el modal verb can, okay? And what is can? Can is the present of could, also because could is the past of can, right? And they denote possibilities, or maybe because you know to do, ¿verdad? Or you can to do something, an ability that you can to do, right? Y decíamos que quien era más informal. ¿Ok? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando estemos hablando, ¿verdad? En familia, con amigos, con personas que ya conocemos. ¿Ok? Por ejemplo, can you borrow me some money, right? Can you borrow me, ¿qué? Your shoes. Puedes prestarme tus zapatos, puedes prestarme pisto, dinero, ¿verdad? Pisto, ¿sí, verdad? A lo caliche. Money, right? You hear me? Yes. I need to, right? Ya va a ser el tiempo del pay, chicos, no se preocupen. Oh, no. Espérense un ratito, patient, paciencia, dice, sí. Ya va a ser el día que van a estar súper, súper happy, ¿verdad? Contentos, no. El siguiente día, como el bebé que sale, bien gana la palomita así, todo así, o no sé qué pajarito sale bien contento que el día que te pagan, y el siguiente día sale la palomita todo pachurro. Cuando ya se lo ha gastado el siguiente día, ay no, that's happened to me also, right? No solo es único, alguno ya también me pasa, that's happened. Vaya, entonces, ¿el quién es eso, verdad?
formas o modos, ¿verdad? De cómo pedir algunos permisos, ¿verdad? Puedes sugerir algo, make suggestions, advices, o make a polite what statements, right? Or ask for something, right? Request, okay? That you can use in an informal way. But, ¿qué más? Pero yo estoy hablando. A ver, ¿qué tal se recuerdan del can? ¿Qué tal se recuerdan del would? ¿Qué tal se recuerdan del would like to? Este día es de platicar, es práctica, chicos. Así que les traigo unas prácticas buenas por ahí. Ajá. Oh, no. Tell me. ¿En qué no podemos usar en afirmativo, negativo? Ajá. Todas tienen su forma afirmativa, su forma negativa y su forma interrogativa. Así como también su forma de responder en una forma corta y una forma larga, ¿verdad? Tenemos, yes, I would, no, I wouldn't, right? I would, eso, sí, would like to, right? I wouldn't. Also, yes, I could, no, I couldn't. Or maybe, yes, I can, no, I can, right? Remember that when you are going to construct the negative form, you are going to add the word not. Or maybe you can use the contractions, that is, couldn't, wouldn't, or can, right? Or you can use the long form, that is, I would not, or I could not, or I cannot, right? But it's up to you. It depends on you guys. Depende de ustedes, es decisión de ustedes si lo gustan hacer así o lo gustan hacer de la otra forma. Lo único, ¿verdad? Que la forma contractada suena más natural, más así, ¿verdad? Más fresh. Entonces, pues se les pone como opción. Pero las dos respuestas, las dos formas de respuesta son válidas, son correctas, ¿ok? Is clear? Yeah. Yes, okay, perfect. Vaya, ajá. Ahora yo ya hablé. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Empezamos? So, let's start. ¿Empezamos o no empezamos? Oh, no. Nadie dice nada. Nobody else. Nobody. Oh, no. Entonces yo voy a hablar. Oh, vaya. No. Entonces, chicos, vamos a empezar a jugar. So, let's start. Vamos a ver. Déjame ver. Let me see. Vamos a abrir OneNote y vamos a abrir algo. Ok, vamos a ver. Let's see. Ajá. Vaya. Vamos a compartir. Ok, vaya. Miren, chicos, este día les traigo un juego de chivo. Este es acerca del would like to. Esa es la ruleta, ¿verdad? Ups. Vamos a ponerle acá porque no muy mucho ruido. A lot of noise, right? What we are going to do, you are going to give click here and you are going to get some options that you have here and you are going to make a question, right? But all you are going to answer the questions that you choose here, you get here. Use it would like to. Okay, so who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Volunteers. Me, teacher. Okay, perfect, Catherine. Go ahead. You have the control, if I'm not mistaken, right? ¿Puede manipular la pantalla? No. No? Okay. Vaya, Daniel. Ayúdanos, Daniel. Where is the option? ¿Dónde está la opción? Here. Daniel. Ahí puso en el chat que se iba a retirar unos minutos. Ay, no quería participar. Bye. Ni modo, no quería jugar. Ok, vaya, vamos a hacer. Entonces yo le voy a dar clic para mientras, porque ahorita o sea, me abrumó la tecnología. So I don't know what to say that. Vaya, vamos a hacerlo. Yo le voy a dar clic y ustedes participan. ¿Ok? ¿Les parece? Yeah. Yes, teacher. Wake up, guys. Wake up. Come on. Es tan pero tan entretenida. Ok, vaya, vamos. Vamos a ver. Yo lo voy a girar
Vamos a elegir a... Ok, Katherine. Katherine, it's your turn. Ok. Vamos. ¿Puede escuchar el sonido? No. No, okay, no veo la ruletita a girar. Vaya, permítame, ya se lo comparto. Oh, sí. Vaya, dice, would you like to climb a mountain? Yes, I will. I would like to, right? Vaya, Katherine, elija otro compañerito, please. Okay. Oscar? Oscar, are you there, Oscar? 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 Sorry, DJ. Estoy trabajando, entonces se me dificulta un poquito. Pero no hay problema. Solo me perdí en ese momento porque me levanté de donde estoy. Would you like? Y no alcanzo a ver porque no ando mis lentes. Aquí está. Vale, entonces le voy a ceder el control y usted le va a dar clic a la ruleta, please, Oscarito. Y me va, okay. Y va a decir la oración, ¿verdad? Okay. Oscar Alexander Serrano, ok, go ahead. Dele okay. Clic donde dice girarla, please. ¿Dónde girar? Sí, ahí. Okay, make the question. Y la responde, a ver. To feel Utiliza. Like. Pero siempre ¿sí? tiene que ponerle el would like to, right? Would you like to? Would you like to feed the rabbit? Yes or not? No. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, Katherine, I already did it. Katherine, le voy a volver a llamar. Okay. Hoy sí. Vamos a ver, Katherine would you Vázquez. Like to feed the rabbit? Yes, no. I will. I no. Like rabbit. Vaya, Katherine, ya tiene el control. Usted puede darle clic. Okay. Ay, donde dice would like, ¿verdad? No, donde dice girarla. Ah, okay, okay. Abajito. Abajito. Santo padre, no puedo. Teacher. Ok, that's good. Ahí está. Ahí está. Y la misma. Made the question. You say would like. I would like to climb a mountain. Yes, would you? Okay. I would like. Okay, would like to climb a mountain. Yes, I would like. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, elíjame a alguien más, Katherine. Ahorita voy a darle el control a esa persona. Dígame. Gabriela. Okay, Gabby, it's your turn. Gabby, mira, ahí está la primera. Okay. Vaya, Gabby, ahí está. Ya, ahorita puedo hacerlo. Sería aquí, ¿verdad? Sí, o puede decir dónde está girarla. Ahí. Sí, dale ahí tal vez. No, sino en la palabra girar acá. Bueno. No, no agarres esa caramba. Aquí, espera. Ok, está. Ahí está. Vamos, Gaby. A ver qué te sale. Ay, no, con la suerte que manejo, pues. Ok. Made the question. Would you like to be in a liar? To be in a liar. Como en la cueva, ¿verdad? Ajá, en la cueva, como en el hoyo también. No. No hay. I don't know what to say, claustrofóbica. I don't know. No, I wouldn't, pero este es como respuesta corta. Okay, no. I wouldn't. Okay, thank you so much. Elija la otra, please. A ver. Uy, todos están sin cámara. Dele, los que no saben, que están sin cámara. Marcela. Ok, Marce, are you there, Marce? Pero Marce creo que viene en camino. Ah, pues Raquel. Ok, Rachel, are you there?
Rachel. Aquí estoy. Okay, Rachel. Dele girar a la a la a la a la qué? Al speeder, please. No sé si la puede girar, teacher. Dele clic. Usted puede hacerlo ahorita. Dele al botoncito donde dice girarla. ¿Vale? No, en la flechita se puede también. Yo creo que no, Rachel. Ahora aquí. Ahí está, ya se lo puse. Sí, dele no. Clic. Gírela por mí. Porque okay. Yo estoy del teléfono y creo que no voy a poder del teléfono. Ok, perfect. Vamos a ver qué le sale a Rachel. That was the stay, right? Oh no. Would you like to be in a live? No, I wouldn't. No, I wouldn't also, right? Okay, let's continue. Choose another partner, please. Edwin. Edwin, okay. Are you there, Edwin? On the side. Edwin, que no lo encuentro. Okay, perfect. Go ahead, Edwin. No puedo. Dele donde dice girar. Acá, ya le voy a poner aquí ahorita. Vaya, dele clic. Ahí, dele clic. No. Vaya, permítame, pero no, no lo mueva, no lo mueva, se lo voy a mover yo ahorita. Vaya, ahora dele clic. Ok, perfecto. La voy a girar yo entonces. No se vaya, vaya. Ok, sí. Go ahead. Vamos. Creo que se va a ir la luz de mi casa. Ya veo. Ok. Edwin, would you like to go to Disneyland? Qué bonito lo que le yes, salió. I could. Yes, I would. Right? Yes, I would, sí. Sí. Si le gustaría, sí, obviously, right? Ok, Edwin, choose another person. Elíjame otra, por favor, please. Karen Torres. Ok, Karen, are you there? Yes. Okay, Karen, go ahead. Okay. Dele girar a la spinner. Te voy a enseñar reacting to. Okay, perfect. Would you like to fly fly a kite? Yes, I would. Yes, I would, right? Okay, perfect. Thank you so much. Elíjame otra persona, please, Karen. Quiero ver, Jancy. Okay, Jancy, are you there, Jancy? Okay, elíjame otro. Giovanni, are you there? Giovanni. García. Okay, Daniel, you're the lucky one, Daniel. Daniel. No, no. Bye, Daniel, it's your turn. You can give click. Okay. Okay. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Okay. Would you like to ride on a bus? I would like. ¿Le gustaría montar? Yes, I would. Yes, I would. Mira, bien suertudo. Okay. Okay, elíjame otro, please. A otra persona. Rigoberto, ¿ya pasó? No. Okay, Rigoberto, are you there? Rigoberto. Ok, go ahead, Rigoberto. Dele click, please.
Almost. Would you like to feed the rabbits? No. No, no, I wouldn't. No, I wouldn't. Okay, perfect. It's up to you. Okay, choose another partner, please. Edwin? ¿A quién? Edwin. Edwin, ya pasó a Edwin. Elíjame a Marvin, Marcela. Marvin, entonces. ¿Cómo? Marvin. Marvin, okay, perfect. Marvin. Hola. Okay, Marvin, it's your turn. Vamos a ver, Marvin, vamos a ver, Marvin, Marvin, ya te doy el control, permíteme. Vamos a ver. Marvin, Marvin, okay. Marvin, ahí está Marvin. Go ahead. Vamos a ver. No puedo. Ahora sí. Pero... Okay, give click. No gira. Lo tiene que. ¿Dónde dice girarla? Okay, hola. Yeah, yeah. Okay, thank you. Vamos a ver qué le sabe a Marvin. Nada. Okay, no, esa ya salió. Gírela de nuevo, okay? Gírela de nuevo. No worries. Gira. Marvin, sí, Marvin, le salió la que nos gusta. Would you like to go to Disneyland? Yes, okay. I would. Yes, I would like, right? Yes, I would. Excellent. But, ¿qué más falta, chicos? ¿Qué más falta? Eduardo Reyes, are you there? Eduardo. No. Giovanni. Ah, okay. Bye. Bye, Eduardo. Vamos a dar el control y usted va a elegir uno. Le va a dar a la ruleta. Permítame, ya le doy el control. Déjame ver, ¿dónde estás, Eduardo? Eduardo, acá está. Ok, perfecto. Ya puede darle clic. Dele afuerita, sí. Por aquí. O si no, dele donde dice girar. Okay, most of them are okay, perfect. Would you like to swim with the sharks? Would you like No, I wouldn't, right? I wouldn't like. Repeat, no, I wouldn't like. ¿Le gustaría nadar con tiburones? No, I wouldn't like. Está lloviendo por lo que se ve, ¿verdad, Reyes? Yes. Así lo escucho. Bueno, okay. No, I wouldn't, right? Yes. Okay, thank you so much. Vaya, vamos a ver el último y nos vamos para la siguiente, chicos. Vamos a ver. Me gustaría acá. No. Wendy Batres, are you there? Wendy. Come on, guys. Wendy, no, it's not here, right? Okay, perfecto. Vamos a dejar de hacer esto, entonces aquí nomás lo vamos a dejar porque si no se nos va el tiempo. Okay, perfecto. Vaya, vamos a seguir, chicos. Uy, wow. Sí, se le vino el agua fuerte. Vamos a dejar de compartir, chicos, por aquí. Okay, perfecto. Vaya, eso es la práctica con el would like. Remember that also you are going to answer with the same. I would like blah, 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 blah. Or I wouldn't like blah, 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 ¿verdad? Cada pregunta que se le hace. Ok, vaya, ahora vamos con lo que es el could. Y que es el could, decíamos, es un modal verse that help us to ask for something or make requests for something in a polite way.
¿ok? En una forma educada a más formal, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la siguiente práctica, ¿ok? El couldn't. Ok, vamos, chicos. Voy a mandar este el link al WhatsApp. Ok, vamos a mandar el link al WhatsApp. Ay, no, teacher, si me salgo es porque se vino la lluvia. Vaya, ok, perfecto. Ya no me puedo con... Hay mucho problema con la lluvia, ¿verdad? Ay, no. Vaya, ahí está. Ahí está el link, guys. Entremos, please, and I'm going to show you what you are going to do in that practice, ok? Remember that today is practice, practice, practice. Y no los quiero ubicar mucho en el manual porque no les gusta. Okay, here you are. Here you have. Este es fácil, ¿verdad? Vamos a utilizar could, couldn't, or could as a question, ¿verdad? As a question. You are going to read and choose. Just click in here. You are going to decide what is the best option here. If it is could, if it is couldn't, or if it is could. Okay? For a question. It depends on you, right? I was at the back. I... Blah, 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 blah. The song very well, but you still see it. Luego, cuando finalicemos la parte 1, vamos con draw and drop in the correct order. Usted va a mover, ¿verdad? Esto, si es pregunta o si es statement, usted lo va a ubicar, ¿verdad? De la mejor manera. We could get past a backstage, ¿verdad? Usted va a decidir cómo lo va a hacer. Ok, si es pregunta, recuerde que cuando es pregunta siempre hay un question mark que le va a dar la pista qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿Es clear? Siempre. Va a ordenar la oración. Ajá, va a ordenar la oración. Le va a reordenar, ya sea oración normal o sea pregunta, ¿verdad? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer cuando hablamos de preguntas y ya sabe lo que tenemos que hacer cuando es un statement normal. En algunas ya tiene la respuesta también, la respuesta corta, ¿verdad? Ahí usted, por ejemplo, en esta ya tiene yes, bla, 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 bla. Es una pregunta y tiene la respuesta. Usted la tiene que reordenar también, ¿ok? Miren, para los que no tienen jeans, aquí hay crocs. Para los que no tienen jeans, ahí está la promotion. Para los que vean. Los zapitos, para que puedan estar más cómodos en este tiempo de lluvia, funcionan. It works. Ya lo voy a tapar, porque se me va a decir que estoy haciendo propaganda. Ay, que se me detenga. No se le detiene. Ay, casi me va. Son bien necios. Se me pasa otra. Después. Piense que en todos lados está lloviendo, están reportando muchos problemas por las lluvias en el grupo. Ay, no. Sí. En varios se les ha ido la energía. Ese es un problema. Aquí todavía no llueve. Ni aquí, fíjate que aquí solamente cayó, empezó. Oyeron que se oía bien raro, ¿verdad? Casi no se me escuchaba. Pero ahorita ya se calmó, ya no. Solamente fue el alegrón, como es.
Ojalá que más noche llueva cuando terminemos la sesión. Porque somos bien no reposados. Ahorita. No ahorita, por favor. Dice, Oscar, tengo problemas de conexión por la lluvia. Yes, I know, Oscar. Gracias por notificar. Me retiro unos segundos, teacher. Ah, ok, perfecto. Daniel. Por ahí está Daniel. Here. Ok. Ya vino Daniel. Daniel, ¿no está lloviendo en tu casa? Me van a sacar en lancha, creo. No te creo, yo no oigo nada de lluvia ahí. No es por la cancelación de sonido de los audífonos. Ah, ok. Perfect. Buena excusa. No, en serio, está cayendo el cielo aquí. Show me, ajá. Quiero oír, let me hear. No se escucha nada. No, nada, te lo juro, nada más. Con Eduardo sí se escuchaba y Rachel también. ¿Y quién más estaba ahí? Que un gran estruendo que estaban cayendo. Ah, Gaby parece, ¿verdad? Gaby, sí, sería. Gran estruendo que estaban cayendo. Como que van a caer sapos. Siguen. Todavía, ¿verdad? Está bien, ay, no feo. Pero qué galán que van a dormir rico ahora. Bien fresquitos. ¿Hoy? Ah, sí, ya sé. Ya más o menos. Ya vimos, Daniel. Hoy sí te creemos. Hoy sí te ah. creemos. Se le cayó la primera tortuga. Mira, hasta los rayos. Ya te cayó la primera tortuga, dice Rachel. Ay, no. Que ponga el guacal. Teacher, se van las letras, no las agarro. Sí, no las agarra. A mí también me pasa lo mismo. De verdad, ay, no permitan. Quiero... Se suben, se van por otro lado. Es que pónganlas así bien topaditas. Vale, mi amor. Sí, así las estoy tratando de poner y no. Pero se van. Se van, salen corriendo. We could get a. Ah, backstage pass. Ok, vaya, lo voy a mostrar para que vean. Ya le puedo mostrar el comercial de los crop para que vean. Y vayan a comprar un par de jeans para estas lluvias. Bueno, miren, así queda la primera. Sí, así la estoy haciendo yo, pero no se me van siempre. Va, si gustan, hagámosla así, pero les voy a dar el control para que ustedes vayan haciendo una por una, ¿les parece? Tal vez aquí se puede. Guys. Niños. Sí, no, yes, no. Está trayendo el agua. No, pero no, yes. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Icta, teacher, está lloviendo demasiado fuerte, no hay mucha señal. Está bien, Icta, ok, Icta. No worries. Thank you. En todo el país está lloviendo, quizás. Niños, the winter is coming. The winter is coming, guys. Ganas de irme a acostarme de noche. No, todavía no. Falta una hora, Rachel. Come on. Que está bien, está bien heladito. Ya me lo sé yo. Ponete un suéter. Use a sweater, please. Ya se quiere ir a acostar, Rachel. No, niños, apúrense. Vamos después. Sí, siempre se me mueve. Santo Dios. No sé qué. Ya se dio cólera. Vaya. Sí, ahora sí. Vaya, ya no te estrella el teléfono, miren. No, hombre, si te sirve. No haga eso. No haga eso. Contrólese. Vaya, Rachel, le voy a dar el control. Hágame la número 2 aquí en la pantalla, please. Se oye la lluvia, ya va a escuchar. Quiero ver.
Que siempre va el sujeto primero, cuando es un statement normal, cuando es una oración normal. Ok, siempre va el sujeto más el verbo auxiliar, en este caso sería el auxiliary verb o el modal verb, ¿verdad? Y después va lo demás. ¡Ay, qué rico se oye! ¿Pueden moverlo? Quiero ver. Ay, teacher, yo creo que no va a poder porque soy del teléfono. Sanctuary. No sé si me escucha. Sí, hoy sí. Déjame estar yendo la señal. No, sí, la escucho perfectamente, Rachel. Vamos a ver, let me see. Ok, perfecto. Katherine, excelente, Katherine, 7 of 10. Rigoberto, 7 of 10. Ya empezó en mi casa y se quiere ir a la luz. Bye. Hoy sí, todos. Creo que todos vamos a tener problemas en cuanto a eso, chicos. ¿Será que viene entrando en todo el país? El virus, ay no. No, demasiado, porque en todos lados. Ay, no. No debí conectarme tan temprano. Sí, es que vos tenés la culpa, Daniel, porque vos te conectaste. Vaya, Daniel, ayúdanos, porque veo que estás ahí como queriendo participar. No. Sí, no, ya te di el control, Daniel. Dele. Apúrese. Help us. Vamos a ver, Edwin. ¿Quieres ver cómo le quedó a Edwin? 6 of them. Ok, perfect. Good, excellent. Ya lo vamos a ir haciendo. No se preocupe. Ok. Ok. Recuerden que siempre el modal verb, cuando es una pregunta, siempre va primero. Ok. Cuando es una oración normal, siempre va al principio el sujeto. Ahorita vemos la participación de Daniel. Ajá. Ok, thank you so much. Vamos a ver. I could listen the song. Listen to the song. Listen to the song on my headphones. Ok, vamos a ver por aquí. Déjenme ver por qué había otro. No. Sí, acá está. Vamos a ver. I guess it is like this on my headphones. Creo que este es por acá. Okay. I could listen to the song on my headphones. Okay. Puedo escuchar mi canción en mis audífonos, ¿verdad? Okay. Thank you so much, Daniel. Elíjame otro compañerito, please. Alguien que esté distraídito, que no tenga la cámara encendida, please. ¿Cómo? Eduardo. No te escucho bien. La lluvia no deja escuchar bien. Rachel. Sí. No, pero Rachel no puede hace rato, por eso te dije a ti hace rato. Porque Rachel está con el teléfono y tiene problemas ahorita. Rachel, creo que se va a ir la luz. ¿Crees? Vaya, Katherine. Vaya, no me voy a dejar sola, niños. Es el último día. ¿Lo voy a quitar? Which one? Okay, the letter C, please. Reorder the letter C. Okay. ¿Qué cuesta esta cosita? Sí. Okay. Right. Excellent. See, yes, that it is. Could you see the screen? Yes, we could. Excellent. Thank you so much, Katherine. Gaby, it's your turn. Gaby, te veo bien concentrada, Gaby. Gaby. So let's start with the number. Let me see. Permíteme que se me salió esta cosa. Okay, wait. Que aquí se me chispoteó ahorita, espérame.
Sería en la D, ¿verdad? Sí. Ahorita estoy compartiendo. Flipito. Ok. That it is. Letter D. Ok. Ay. He. Ay. Ay. Esa. Yes, that it is. Do it. No puedo agarrar esta caramba del teléfono, Peach. ¿Está desde el teléfono usted también? Sí. Ah, that is why. No puede agarrar usted eso y yo le voy diciendo. Yeah, ok, perfecto. You tell me. Ok, vamos a ver. Here, right? Sí. ¿Qué más? He called. He couldn't. Ajá. The speaker. He couldn't. The speaker or here? He couldn't. Ajá. No, the. Va la T-H-E. He couldn't. Uh-huh. The speaker here. Recuerden que después del couldn't, que es el modal verb, siempre va un verbo. Infinitivo. Pero no separado por el to. Ah, speaker. Are you sure? O sea, vieje. I guess it is this one. He couldn't hear a speaker. Hear the yeah. Speaker. No. Él no pudo escuchar las bocinas, ¿verdad? Speakers son bocinas. Bocinas. Okay, this is hear, escuchar. Okay, perfect. Thank you so much. Go ahead, elíjame otra, please. Rigoberto. Ay, o alguien, Yancy, Ernesto. Amanda, are you there? Amanda. No, I guess she is not here. Rigoberto, Edwin. Are you there? Edwin, are you there? Yes. Okay, Edwin, hoy usted va a participar. Okay, thank you so much. Vamos a ver, where is Edwin? Okay, Edwin, you have the control. Go ahead. Let's see the number, the letter E. Okay. Recuerde siempre que una oración empieza con mayúsculas. That's another clue, right? Tiene razón. Yeah, you're right. Quita el at para que le pueda se pueda pegar ahí. Okay. Okay, thank you. You see, they couldn't use the digital camera at the museum, right? At the museum. Ellos no pudieron utilizar su cámara digital en el museo. Ok, thank you so much. Bien, excelente trabajo. Rigoberto, are you there? Ok, perfecto, Rigoberto. Vamos. Le voy a dar el control a usted y me va a hacer la letra F. The letter F. Ok, vamos a ver, Rigoberto. Ok, Rigoberto, you have the control. Go ahead. Ok.
Okay, excellent, good, excelente. She couldn't see anything. The lights were off. Ella no pudo ver nada. Las luces estaban apagadas. Okay, let's continue with the part. Ah, no, si solo estoy. Ah, ya está emocionada. Y la primera parte, chicos, no me la dijeron. No la hicimos, okay. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la parte número uno? Okay, thank you so much, Roberto. Okay, perfect. Continue. Let's do it. Allí donde dice teacher, but I couldn't, sería. Ajá, porque es una oración de contraste, ¿verdad? Acuérdense que I was at the back, I could hear the song very well, but I couldn't see the singer. Sí, tiene razón, you're right. Negativo. Ajá, es de contraste, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Nobody else? Marvin, are you there? Marvin? Marvin? Ay, no, ¿cómo? Ok, let's continue, ok? Hagámoslo, Roberto. Terminémoslo, ok? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Nobody else? Ok, Edwin, could you help me, please? Ok, perfect. Ah, ahorita, te doy el control. Ok, Edwin Square. Ok, perfect. Go ahead. Help me, please. Ok. Let's see. Yes, that it is, Roberto. Because you don't have contrast. Rachel, qué oscuro se ve ahí, Rachel, estando oscuro, se fue la luz. No, estaba en el corredor, pero me entré porque está lloviendo muy fuerte. Ah, ok, sí, porque se mira bien, se fue la luz. Vaya, ok, esta es esta, digamos, ¿verdad? Ok, because it's positive, there is not a contrast word that can tell us that it's good, right? Ok, vamos a ver, would you like to help us, Daniel? Daniel se fue a acostar, quizá. Para que no te durmas, mira, Daniel, could you help us with this four? Me pica la nariz. Cool, sería. Curian. Yes, that continue. Like cool. I could or I couldn't. Cool. Cool. Okay, perfect. Thank you so much, Ben. Ya los terminamos. Vamos a ver, let's check. Vamos. Tengo terminada. Okay, vamos a ver, let's see.
check my answers. Okay, let's see, guys. Miren. 10 of 10. Miren, sacamos buena nota entre todos. Okay. Yo no lo pude hacer, teacher, porque no se me detiene. No, bueno, la copia. Me lo puede mandar mañana, Rachel. No worries. Hágalo despacio. Calma, ¿verdad? A veces por estar así. Tal vez tiene la pantalla con sucia. Límpiela, pero que sí. A veces eso pasa. That's happening. No, sí es cierto, pero sí que a veces me agarran las cosas. Mira, así me pasa a mí. That's happened. A veces la limpiaba y ya después agarramos. Tal vez ese sea el problema. Si no, pues no lo puedo mandar. ¿Ok? Perfect, guys. Thank you so much. Vamos a ver. Let's see. Ahora vamos al manual porque ya no quieren participar. I don't know what happened. No, sí, vamos a participar. Sí, vamos a participar. Solo Gaby y Rachel están conectadas con cámara y no, no, si no se vale, no molesten ustedes. No, 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 no. Ni porque es el último día y quieren conectar sí, la cámara. Ni porque es el último día y no quieren conectar la cámara, no, me demasiado. Así ya no juego yo. Quiero ver cuál es esta. Ok, vamos a ver. Déjame ver la siguiente, vamos a ver. Ok, here you have it, guys. Solo por eso le puedo mandar otra, déjame ver. Solo por eso me voy a quitar. Ahorita le voy a mandar un listening para que vean de estar haciendo lo que están haciendo. Y se concentren en el listening. Hey, thank you so much. Vaya, vamos. No se la pego. Ok, guys, vamos, este es un listening, todos entremos, please, listening. It's a listening, guys, this is an emergency. It's a listening. Se los voy a compartir para que vean que estoy viendo. Vaya, este es el listening. Usted acá, vamos a jugar con el can y el can, ok, can and can. Positivo o negativo. So you are going to give clicking the listening here, right? You are going to hear the listening and then you are going to choose what are the activities that each of these people can do. For example, what activities can do Craig or what activities can do Julie or Ro, right? You are going to give a click here or you are going to give a click here and so on, right? In the ones that are mentioned in the listening, okay? That's the things that you have to do, okay? Go ahead, guys. You have 7 minutes. In 7 minutes, it is enough, I guess it is enough, okay? Go ahead. Siempre me van a mandar la captura. Si no me mandan la captura, no lo voy a tomar como práctica, okay? Vamos, vamos, chicos. No se detengan, apúrense. Está mandando chat, chat, chat. Teacher, tengo problemas con el internet. Okay, perdón, teacher, se me fue la luz. Okay, Edwin. Thank you so much for noticing me, okay? Vamos, niños, go ahead. Cric, 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 cric. Page 68, exercise 9, listening. I can do that. Listen. You hear it? Vamos, chicos, vamos.
no le entendí a Rob, pero te voy a mandar la nota, teacher. Wow, okay. Congratulations, Catherine. That's it. Good, excellent. Wendy, 8 of 10. Okay, thank you so much, Wendy. Okay, Hernandez, 9 of 10. Excellent. Good grades also, right? Next. Yamas, who else? This is easier, right? Easier. This is a piece of cake. Otra de listen, teacher. Otra de listen. Sería bueno, right? Niños, vamos, vamos, vamos. Alégrense, hombre. Ay, no sé, es demasiado. Conéctense. Miren, by the way, ya mandaron los papeles, niños. Ok, Rigoberto, 9 of 10. Excelente grades. Excellent grades. Thank you so much. Who else? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Who else? Vamos. I'm going to give a punishment if you don't connect the camera, right? Okay, 10 of 10, Edwin, congratulations. Excellent, excellent job, right? Well done. Ooh, nice. Next. Vamos a ver, chicos, chicas. Vamos, chicos, no se detengan, chicos. Ok. Nemo, ok, Nemo. 9 of 10, Nemo. Ok, thank you so much. Excellent grades too, right? So that means you are there, right? You are there. Who else? ¿Quién más, chicos? Nadie me habla, así ya no juego. Entonces ya voy a apagar la cámara, ay no. Oh no. Ah, no, yo me lo voy a quitar. Ya voy a apagar la cámara porque nadie quiere encenderla. No es que no queramos hablar, sino que no. Bueno, yo no siento que tengo que gritar. Sí, se tiene como algo cortado, fíjate. Sí, es cierto. Bueno, esta noche va a ser la noche de los no cámaras. Solo Gaby dice, está ahí. Gaby, you're my hope. No es mi esperanza, Gaby. I'm here. Gracias por hacerme compañía. Working, pero ahí estoy, teacher. Aquí estoy. Ay, no. Qué barbaridad. Todos se fueron ya. Es que dan ganas de comer café con pan, teacher. Uy. Es cierto. Demasiado. Tema mucho, dice. No, hombre, ahorita café con pan. Cabal, una quesadilla calientita, qué gana. Sí. Y café o chocolate. Galán, ay no. Galán los que pueden ahorita. Tío, yo dije en la tarde voy a comprar pan, pero no, se me olvidó. Ahí fue Gareth. Hasta ahorita me estoy acordando. Bueno, creo que es nada, ay no, no. La mente por allá. Me va a dar hambre, teacher. Me va a dar hambre. No, sí es cierto. Sí, hasta hambre da, no. Más que nos acostamos más noche. ¿No? Sí, da hambre. Tienes que tener un snack por ahí. No, no hay. Es triste. Es triste. Es triste. Estoy realmente triste, ese borracho. Ay, no. Estoy rote triste. No tengo panes.
Solo porque café. No entiende la cámara, le voy a decir. Just coffee, guys. Coffee, coffee. No tenemos sweet bread. Somebody else finish? Nobody else? Si no, pasamos al manual, niños. Okay. Good. Excellent. Good job, Amanda. Okay, Amanda. Amanda. Okay, 9 of 10. Excellent. Good. Ya ve que si puede. Rachel, ya me alegraron. Ya me alegraron. Sí, ahí están, ahí están. Rachel, excellent. 10 of 10. Rachel, congratulations. Good. Miren, Rachel, 10 of 10. Congrats. Excellent job. ¿Qué más? Somebody else? Nobody else. Bueno, okay, vamos a chequear entonces. ¿Quién me ayuda con los las actividades que puede hacer Craig? Ajá. ¿Qué puede hacer Craig? Toca piano. Okay. Toca piano. Play the piano. ¿Qué más? What else? ¿Qué más, chicos? Puede nadar. Okay, can swim. What else? That's it? ¿Eso es todo? Sí. Okay, let's do the number two, okay? Who tell me the number two? Cocinar. ¿Cómo? Cocinar. Okay, cook. Muy bien. Y fotografiar. Y tomar una foto. No lo escucho bien. Ajá, dígame. Fotografía. Ah, picture. Ajá, he likes to take pictures. Ajá, or he can take pictures. ¿Qué más? What else? Solo eso. Solo eso. Okay, that's it. Number three. Yeah. The computer. Draw. Okay, use the computer. What else? Draw. And draw. Okay, this one. ¿Qué más? What else? Paint. And paint. Okay. ¿Alguien puede cantar? No. No? Okay, perfect. Go ahead. Let's check it. Okay, thank you so much. A ver, nos sacamos 10 de 10. Thank you so much. Se sacaron, mejor dicho, pero se me ha dicho. Okay, perfect. Go ahead. Bueno, entonces, pues, eso es la práctica que tenemos para el día de ahora, chicos, pero todavía tenemos tiempo. ¿Alguien está pendiente con tareas y con el final, guys? ¿No? No. Ok, perfecto. Vaya, entonces díganme algo. Platiquemos. Porque ya se acabó la clase. Déjenme decirles. Oh, no. Oh, no. Ok. Ok, some of you has problem to connect to the... meeting again. Okay, perfect. Okay, try to repeat, okay? Vamos entonces a utilizar las flashcards en lo que estamos aquí porque si no, no los hago participar. Si no, no los escucho, si no están ahí, pero no están ahí. Y se me hace bien feo. Vamos a utilizar otra vez el Good Life. Pero ahora yo les voy a decir que me hagan si en forma negativa, positiva o en forma de pregunta, okay? Is clear? Okay, vamos a ver, let's see. Okay, let's see with would like, guys. Yo les voy a dar un verbo, aparte del verbo les voy a dar el would like y usted me tiene que hacer ya sea una afirmativa o ya sea una negativa o ya sea una forma interrogativa. Eso va a depender de la teacher ahora. Hoy yo les voy a decir, okay. Perfecto, vamos a utilizar el would like, pero yo les voy a dar el verbo que vamos a utilizar. Y usted tiene que inventar la oración, o tiene que inventar la pregunta, o tiene que inventar la forma negativa. ¿Ok? Vamos, Ernesto, are you there? Ernest. Giovanni. Cric, 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 cric. Jancy.
Rigoberto, Eduardo Reyes, Edwin. Okay, Edwin. Make me a question using would like and write. I would like write the notebook. I would like to write the letter. Okay, but this is affirmative form. Ahora hágamelo en forma negativa. I wouldn't like. I wouldn't write, like. Uh-huh, write. The The letter, okay, perfect. But ahora hágamelo en forma interrogativa. Would you like write the letter? Okay, would you like to write the letter? Okay, perfect. Thank you so much. Good, excellent. Bye, ahora elíjame otro, please, por favor. Rachel. Rachel, okay, Rachel, this is for you, Rachel. Ah, vamos a ver, let's see, this is for you. Would like plus dry. ¿Qué es dry? Okay. Es manejar. Manejar, okay, let's do it. Make the affirmative, interrogative, and negative form from this verb and this modal verb. I would like drive a car. Okay, I would like to drive a car. Muy bien. Negative form? Sería, I wouldn't. Uh-huh. I wouldn't like. I wouldn't like to. To drive a car. Excelente. Ahora, hágame una pregunta con esto mismo. Sería... Would you? Okay. I would. No, forma de pregunta. Would you like? You would like to drive a car. Vaya, pero recordemos que would like va primero. Would you like? Repeat. Would you like to? To drive a car. Excellent. Would you like to drive a car? Yes, I would like. Or no, I wouldn't, right? Okay, excellent, Rachel. Thank you so much. Choose another partner, please. Hi, Yancy. Yancy, are you there, Yancy? Yancy? Hello? Hello. Vamos a ver quién me está mandando mensajitos. Vaya, Katherine, this is for you, Katherine. Could you help me, please? Okay. I would like to sit down. I would like to sit down. Muy bien. I would like to sit down. Negative form. I wouldn't like to sit down. Excellent. I wouldn't like to sit down. Question four. Would you like to sit down? Would you like to sit down? Excellent. Yes, I would or no? I wouldn't, okay? I would. Excellent, Katherine. Choose another partner, please. Todos están como oyentes. Ernesto Mejía ya pasó. No, Ernesto no responde. He didn't answer. Rigoberto. Rigoberto, are you there? Yes. Okay, Rigoberto, this is for you. The verb get, obtener. Negative, interrogative, and positive form, please. Good luck. Get. I would like to get a car. ¿No le gustaría tener un carro? I would like to get a car. Okay, I would like to get a car. Ahora hágamela en forma negativa, please, Rigoberto. Would like
No, esa sí no se me ocurre. La misma, Rigoberto. Solo póngale el would not o wouldn't. Would not like. Okay, I wouldn't like to get. I wouldn't like to get a car. Excelente. Ahora hagámoslo en forma de pregunta. Recuerde que en forma de pregunta siempre va el auxiliar primero y después va el sujeto. Would you like? Would you like to get a car? Excellent. I would or no, I wouldn't, right? I would like, me gustaría, or no, I wouldn't like. No, no me gustaría. Más bien creo que es positiva. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos con este. Okay, perfect. Let's see who else. Déjame ver. Daniel, okay, Daniel. Por ahí está Daniel. Daniel, this is for you, Daniel. Prepare. Giovanni. Would I prepare my homework? Okay, I would like to prepare my homework. Excellent. Next one. I wouldn't prepare my breakfast. Okay, I wouldn't like to prepare my breakfast. Question? Would you like to? Prepare a sandwich. Okay, would you like to prepare a sandwich? ¿Te gustaría preparar un sandwich? Yes, I would, or no, I wouldn't. Excellent. Good, excellent participation. Thank you so much, Daniel. Next, vamos a ver, ¿quién más? Eduardo Reyes, are you there? No. Eduard. No. Yes, no. Vamos a ver, ¿quién más? Somebody else. Wendy, are you there? No? Wendy. Ay, no, ya lo voy a poner a cantar entonces. Dice que en el chat, teacher, le puso Wendy. Ah, hay mucho ruido. Hace mucho ruido por la lluvia. Okay, thank you so much, Wendy, for noticing me. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me puede dar? Si no, pasamos a lo del manual mejor, porque veo que no quieren hablar. You don't want to talk. So, that's why we have to make some exercise in the manual, okay? Vamos a ver, ¿quién mandó otro mensaje, chicos? Let's see. No, nobody else, okay, todo. Vaya, voy a ver entonces. Mire, así estamos con las notas, niños. ¿Cómo quieren hablar conmigo? Voy a hablar yo. Vaya, aquí está. Aquí están sus notas. Miren, solo me falta una personita por ahí que no me ha hecho el final. Pero espero que lo termine esta noche, ¿verdad? O mañana más tardar, ¿verdad? En la mañanita para yo poder subir esas notas. Mañanita. Si me hacen el favor. De ahí todos están completitos. Miren qué bonito. Un montón de 100. Bien bonito se mira. Ok. Gracias. Les agradezco mucho por haber completado todo, ¿verdad? Y así no me voy a tener que desvelar. El viernes no me desvelé tanto. Solo pasé los que me faltaban. Porque la mayoría ya estaba completa. Thank you so much for that. Ok. Gracias por eso. Ahí solo una personita nada más, de ahí todos están completitos. Así que ojalá pues les puedan mandar el certificado, chicos, porque así pues lo tienen ya. Es de averiguarse qué pasó con el otro, es de preguntar, ¿verdad? Y estar insistiendo.
A ver qué les pueden decir acerca de eso. Ok. By the way, me gustaría saber si andamos recolectando los papeles que se necesitan para poder inscribirse en el siguiente curso. Acuérdense que entre más temprano lo hagan mejor, así no se quedan sin su cupo y ya están adelantados, sino con aquel estrés de que no los tengo y a la carrera, ¿ok? Hay que hacerlo con tiempo. Vaya, también habíamos dejado una tarea, ¿verdad, chicos? Me acuerdo. Acerca de unas preguntas, si no estoy mal. De una reading en el grupo. ¿No? ¿Sí? De una I don't reading. Remember that. I don't remember. ¿Cómo no? Sí, había dejado una tarea. I remember that. Déjame ver, let me check por aquí era. No, I don't remember. No, I don't remember. Sí, Daniel, sí, había. Let me show you. ¿Qué pasó? Questions, what may, how, no, es más abajo. Es más abajo. Por aquí está. Casi lo terminamos. Aquí está lo de la complaint. Les había quedado hacer la complaint y también hacer esta parte de acá que decíamos poner algún problema que hayas tenido con alguna máquina en tu trabajo y luego poner qué es lo que pasa con cada una de ellas. Por ejemplo, el printer les ponían, por ejemplo, it doesn't run, no enciende. Y aquí le van a poner otra y aquí le van a poner otra, al igual que ahí van a elegir algo otra cosa. Y acá pues tenían que poner qué es lo que pasaba con ellas. Y después hacer oficial pues una queja, ¿verdad? Poner sus datos y escribir qué es lo que pasaba con su queja, ¿verdad? ¿Por qué les han poniendo? ¿Qué es lo que exigían ustedes en esa queja? ¿Ok? De luego le van a firmar y le van a mandar en captura, ¿verdad? ¡Ajá! Entonces ahorita los voy a poner a trabajar. By the way, what time is it, guys? Night 53. Salvados por la campana, ¿verdad? It's time to finish. It's time to pass the list. Ok, solo Rigoberto. Miren, Rigoberto lo hizo. Ay, qué bárbaro. Miren, está Rigoberto. Rigoberto, tenía que decir que no. Oye, le voy a dar parranda a Rigoberto todo. No, vaya, esta tarea la voy a estar recibiendo mañana, aunque no quiera, mañana la voy a recibir. Aquí está en el cuaderno, háganla ahí, cópienla y hagan la mentira y me la pasan. Rigoberto, pasen las copias. ¿Sí? Ahí les mando ya las copias, Rigoberto, ¿ok? Ahí está, miren, bien cumplido el niño. ¿Ya ven? No, there is no more excuses, right? Oh, no. Ah, Daniel, ya tuviste que hacer la tarea y no se recordaba eso. No. I don't remember. Vale, entonces voy a pasar la lista, niños, por segunda vez. Déjenme abrir la lista y ya la paso. Vamos a ver, let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Ana Raquel Campos Ayala. Candy Maris. Thank you, Mar. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Giovanni Perfect. Enrique García. Thank you. Ictalina, por ahí está Ictalina. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Catherine Giselle Vázquez Elaya. Present. Thank you, Catherine. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you so much, Luis. Marcela Beatriz Beltrán de Artero. Marvin Alexander Pérez Murcia. Oscar Alexander Serrano Alvarado. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you, Roland Cruz Cañas. Ok. Wendy Margarita Batres Quinteros.
Yancy Lizette Alemán Rubio. Presente, teacher. Thank you, Yancy. Yolanda Gabriela Fan Hernández. Yolanda. I'm here, teacher. Okay, present. Thank you so much. Bueno, niños, entonces, así está la cosa. Faltan 4 minutitos, ni modo, me tienen que soportar 4 minutitos más. Chac, 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 chac. Hablemos. Ah, chac, chac, chac. Oigan. Me tiene que aguantar. I'm sorry for that. Hoy dice que la tenemos que soportar. Ah, sí, sí, no, no. Tenés que estar aquí hasta la hora. Si no, ahí te van a hacer llamar. ¿Te llamaron ahora? Ah, vaya ves, vaya ves. Te dije, te dije. Vaya, hablemos. Dígame algo, cuénteme algo. Si no, no voy a tener las manos. I would like to see you in the next model. Ay, thank you so much, Katherine. Thank you so much for your words. Sí, ojalá estén en este módulo. I hope so, right? But I'm not sure, really. Si no, vamos a hacer huelga. No, ya no nos vamos a conectar. No, sí. Ya no lo vamos a conectar. No, si tienen que queremos a la teacher, queremos a la teacher, mamá. No, ya no le voy a decir, ya mucho. Ya mucho dolor de cabeza me dieron, mamá. No, eso. Y la vez pasada le dijeron, por ejemplo, subimos en el módulo 1, recomendaron, o así de al azar nos pusieron. Así al azar. Sí, dice que al azar, bueno, a mí al azar me pusieron, como entramos un poquito tarde, me metieron acá en este grupo. Ah, ¿y usted estaba, Gaby, con quién estaba? Sinceramente, no me acuerdo. What importa? ¿Qué hay tan importante? Yeah, ay, no. Ya me imagino. Ah, ¿y con quién es? Yo me acordé, Arely. Arely se llamaba la teacher. Okay. No me acuerdo, le voy a decir la próxima cosa. No me acuerdo, ¿cómo se llama tu teacher? No, me acuerdo. Pero mire, solo chistando. No me acuerdo qué pasó. No, bien, con teacher Arely. Ah, ok. Ya. I know that, Arely. Me suena, me suena. Pero no es una chica con lentecitos, fechita. Delgadita. No. No. Es bien tranquilita, es como. Como, sí. Está bien. She's a little bit patient. But that's good. Está bien. Sí, la verdad, sí, no tenía mucha paciencia. I know that. ¿Y usted, Daniel, con quién estaba? I don't remember. You don't remember. Ay, la risa de aquí. No se acuerda tampoco. I don't remember that. ¿Qué más, chicos? Niños, un minuto para las 10 de la noche. Okay, ya casi, almost, guys. Ahorita están impacientes, pero ya se acabó la lluvia en su casa. Acaba de terminar. Sí, sí. Y miren, se acaba de terminar el tiempo. Ay, no, ay, sí, ya no van a tener. Lástima, se acabó. Se acabó, oh, ya no van a dormir tranquilos. Y ahorita se acaba de completar el tiempo de la meeting. Ah, ok, guys. Bueno, niños, entonces, como no me quieren hablar, voy a hablar yo. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes, niños. De veras, me la pasé súper, súper bien. La verdad, muy compatible el grupo. Hicimos match desde el principio, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿ok? Espero verlos una vez más. Y si no, pues, les deseo lo mejor de los éxitos con cualquier teacher y en su vida y sus labores diarias y en sus planes futuros, ¿ok? No se me desmotiven y sigan siempre con el curso, ¿ok? Acuérdense que eso es muy importante y eso le va a dar un peso a su currículum. ¿Ok? Thank you so much and have a nice night. ¿Ok? Have a nice dreams also and I hope to see you later. ¿Ok? Bye bye. Take care. Bye, good bye. Night, everybody. Bye. Thank you. Bye. It was a pleasure, guys. Bye bye. Take care. I need you. I miss you too, guys. I miss you. Me va a hacer falta estar haciendo la bulla con ustedes. Ay, no, no va a hacer falta. Sí, la verdad sí.
Vamos a extrañar mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Thank you so much. Bye, bye, guys. Los que faltan de terminar el final. Que estén los del otro módulo. Ojalá que sí. Maybe, maybe yes, maybe no, right? Nobody Todo knows. Todo puede pasar. Todo puede pasar. All that could happen, right? Todo podría pasar. That's good. Okay, guys, bye. Les deseo toda la mejor de las suertes. Good night. Thanks. Bye. 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 Have a night. Bye. Bye.